Muy buenas tardes, vamos a continuar con lo que es nuestro tema de este curso de catecismo en línea. Bueno, ya hay algunas personas que creo ya se están conectando, vamos a checar que se esté escuchando correctamente porque bueno, nos interesa que se escuche bien. Ok, gracias, muy amable. Pues agradezco mucho a las personas que se vayan conectando, solamente es un momentito que vamos a analizar. De este libro del Padre José de Arp, que ya hemos empezado desde hace mucho tiempo, esta es la sesión que sigue, la sesión número, ahí lo checamos para que no haya ningún pierde, la sesión número 46, hoy vamos a hablar del tema de la organización de la iglesia y sobre precisamente quién es el que lleva eh, precisamente la parte principal en esta organización. Como ya hemos dicho, este catecismo es un catecismo un poco antiguo, pero que contiene muchas cosas muy interesantes. Y la idea es terminar a través de estos videos todas las preguntas que el Padre José de Arp nos pone aquí en este catecismo, ¿verdad? Como siempre vamos a comenzar con nuestra oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé discernimiento, para poder entender y amar cada día nuestra iglesia. Y vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno. Vamos a continuar entonces y vamos a ver los, las preguntas que corresponden al tema del día de hoy. Y bueno, vamos a hablar como dijimos hoy que es día primero de junio, martes, vamos a hablar acerca de la organización de la iglesia. Y aquí el Padre en este tema nos dice, el jefe supremo de la iglesia, ¿qué poder especial dio nuestro Señor a San Pedro? Dice, nuestro Señor hizo a San Pedro jefe supremo de la iglesia. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué sabemos? ¿Cómo sabemos, perdón, que Jesucristo hizo a Pedro jefe supremo de su iglesia? Y dice el Padre en su catecismo, sabemos que Jesucristo hizo a San Pedro jefe supremo de la iglesia por las palabras con las que anunció la promesa que le dio y que le dicen. Tú eres Pedro, o sea, lo que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas, o poderes, se puede entender, del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares sobre la tierra quedará también atado en el cielo. Y todo lo que desatares sobre la tierra quedará también desatado en el cielo. Está en el Evangelio de San Mateo 16. Bueno, qué interesante esta parte, ¿verdad? Me parece mucho, muy interesante para que lo analicemos. Estamos preparando una sorpresa, les dije por ahí, de un proyecto, les comenté anteriormente. Bueno, pues vamos a empezar en los próximos días un proyecto muy interesante que consiste en entrevistar a personas, a, a hermanos que en la fe que nos puedan compartir su testimonio. Ya hoy, ahorita acabo de hablar con una persona, con un invitado que vamos a tener próximamente. Y en esos testimonios, precisamente, bueno, platicando con esta persona, con este hermano, pues me hablaba acerca de, de su situación, su testimonio y de diferentes cuestiones en cuanto a este mismo tema de que a veces existen personas que se alejan de la fe, se alejan de la iglesia. Hoy mismo vi una persona por allá que conozco, que bueno, pues era católico y por lo que veo en sus publicaciones y con las personas con que lo maneja, etcétera, pues ya no, es, ya no es católico. ¿Y qué podemos argumentar allá o qué podemos decir? Bueno, todos tenemos libertad de escoger eh, dónde queremos estar en, en muchos aspectos, en el aspecto humano, en el aspecto, no sé, de dónde quiero vivir, y también desde luego en el aspecto de la fe. Pero sin duda alguna que es importante siempre, hermano, estar bien definidos de en dónde debo de estar, en dónde es donde Dios quiere que yo esté. Porque ciertamente, por ejemplo, aquí en México, pues ganó un equipo de fútbol este, en, los, en los días anteriores. Y bueno, algunas personas le iban al Cruz Azul, otros creo que no le iban por ahí al Cruz Azul, pero a lo mejor no le iban, pero como ganó, pues todo el mundo eh, veo que empezó a decir que, que le gustó que ganara el Cruz Azul. Bueno, esto es un ejemplo que pudiera parecer que no esté relacionado, pero sí les voy a explicar por qué. En el caso del fútbol, por ejemplo, pues yo le puedo ir a un equipo, le puedo ir a otro equipo, o el día de mañana me paso de un equipo para otro. También en otras cuestiones, en un trabajo, también en cuestiones de política, etcétera. Pero hay ciertas cosas, como en el caso muy específico de nuestra fe, que no podemos estarnos pasando de un lugar para otro que debemos de tener conciencia y definir plenamente en dónde estamos, por qué estamos aquí. De tal manera que aquí, como nos lo dice el Padre en esta pregunta, cuando, cuando le dejó precisamente Jesucristo a San Pedro, le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está muy claro, ¿verdad? Y a veces no lo manejamos de una manera muy sencilla, muy, este, muy correcta. Porque, pues, por ejemplo, algunos hermanos separados a veces toman las citas bíblicas de manera literal y a veces no. Y aquí si lo tomamos literal o no literal, pues está muy claro. Si lo tomamos literal, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, literal yo podría decir, tú eres una piedra, ¿no? No, pero ese es el significado. Sin embargo, lo que aquí se puede tomar o se debe tomar literal, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia es ser muy claros, dice edificaré mi iglesia, no dice mis iglesias. Y si nos vamos a otra cita bíblica que se me ocurre ahorita, que recuerdo ahorita, es cuando Jesucristo dijo que quiere un solo rebaño, o cuando por ejemplo posteriormente en otro libro se nos habla o nos dice de las sagradas escrituras que, eh, que este, que si dice por ahí, si no me equivoco en, me parece que en Hechos, dice, si un ángel, que vivemos un ángel bajado del cielo predicando un evangelio distinto al que nosotros les hemos explicado, dice rechácenlo. O sea, lo que quiere decir, aún lloviera un ángel, aún así lo dice la palabra, si lloviera un ángel, aún lloviera un ángel, aún lloviera a alguien que viniera a predicar. Si predica algo distinto a lo que está en la palabra, distinto a lo que tiene el magisterio de la iglesia, dice la misma palabra, rechácenlo. Por eso esta parte es tan importante para defender nuestra fe. Y luego dice algo que es importantísimo porque nosotros estamos cimentados en nuestra iglesia, en nuestra iglesia fundada por Cristo, en la religión católica. Pero aquí hay algo interesante que nos tiene que dar la confianza plena de que estamos en el lugar correcto. Porque Jesús dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. O sea, le dijo Pedro: tú vas a ser el encargado. Y todo lo que atare sobre la tierra, fíjense bien, será atado en el cielo. Y todo lo que desatare sobre la tierra será desatado en el, en el cielo. Esto trae a colación un montón de cosas. Por ejemplo, la confesión. Cuando tú te vas a confesar y el Padre te da la absolución de los pecados, es esto. Si el Padre ya te dio la absolución que sabemos que el Padre es el instrumento, pero es Jesucristo quien te perdona los pecados, pues entonces está logrando lo que aquí nos dice, de que lo que aquí se disponga quedará dispuesto también en el cielo. Es decir, si aquí a través del, magist del magisterio de la iglesia, específicamente a través de la confesión, se te perdonan los pecados, entonces quedarán perdonados también arriba. Si aquí, por ejemplo, recibimos el sacramento del matrimonio, pues también se recibe o también es aceptado allá en el cielo. Por eso aquí lo dice muy claramente acerca de lo que es esta cita bíblica de San Mateo. Pero va más allá, fíjense, vean qué interesante. Eh, estamos en una iglesia, en la iglesia verdadera de Cristo, porque es Pedro el primer papa. Porque es Pedro precisamente el primer papa, y desde San Pedro hasta el día de hoy, ¿verdad? Es, han existido todos los papas de manera consecutiva, salvo pues por algunos días o algún tiempo, mientras a lo mejor este, eh, se elegía al nuevo, al nuevo papa, pero siempre ha existido, tanto históricamente, o sea está avalado históricamente esto que estamos diciendo sabemos perfectamente que eh, hay un escrito con el nombre de todos los papas desde San Pedro hasta el Papa actual, ¿verdad? Entonces esta información nos tiene que dar varias eh, varias varios análisis el primero pues que estamos en la Iglesia verdadera que estamos en la Iglesia fundada por jesucristo y dada a san pedro como está en el, en, el en, en, la, en las sagradas escrituras entonces tenemos que estar convencidos de esto primero porque eso quiere decir que dios quiere un solo pastor repito un solo rebaño dios quiere una sola comunidad una iglesia y cuál es pues tiene que ser esta por lógica porque si nos vamos a otras a unas denominaciones eh, evangélicas, por ejemplo, de cualquier otra otra religión, nos daremos cuenta que o son religiones actuales, por ejemplo las evangélicas, pues en su gran mayoría fueron hechas en este siglo después de Lutero, o bien son religiones demasiado antiguas, verdad, como el judaísmo, etcétera, que no están cimentadas en Cristo de tal manera que si yo tengo fe en Cristo, que si yo conozco a Cristo, pues entonces la religión verdadera pues es la religión católica, porque es precisamente en quien puso al primer papa. Y no se trata de que me guste o no me guste, porque alguien puede decir, "Oiga, pues lo que pasa es que pues a mí no me gusta X cosa, X situación, que a lo mejor yo viví en X parroquia, en X comunidad." Y bueno, lo que pasa es que la Iglesia es santa y pecadora, es santa porque fue fundada por Jesucristo, por Dios, por el más santo de todos, los que, de todos los hombres. Pero es pecadora porque estamos tú y yo, porque estamos todos y porque necesitamos precisamente estar en nuestra iglesia y hacer comunidad. Yo he dado catecismo, muchos cursos, bueno, no muchos, pero algunos cursos eh, en línea y hay catequistas que me dicen, ¿sabe qué? Pues aquí tengo problemas en mi parroquia con esta persona, etcétera. Y yo les digo, pues si en todos lados es lo mismo. Pero tenemos que aprender a sobrellevar las cosas, a unirnos como hermanos, porque estamos en la iglesia verdadera. Y tenemos que ser eh, constructores de ese amor de Jesucristo en nuestra comunidad. Ya sea que estés en una parroquia, que estés en una capilla, que estés en un grupo o solamente vayas a misa los domingos, en cualquiera de los casos tú tienes que ser comunidad. Tenemos que intentar llevarnos bien, tenemos que intentar vivir en comunidad, porque tenemos que estar, como aquí nos lo dice de manera cl clara y segura, que estamos en la iglesia de Jesucristo. Y si estamos en la iglesia de Jesucristo, tenemos que vivirlo. Tenemos que buscar evangelizarnos, tenemos que buscar capacitarnos en nuestros conocimientos de nuestra fe ahorita que estoy transmitiendo esto pues es una forma de obligarme a leer y analizar este este catecismo si yo digo no pues no lo voy a leer pues ya con lo que sé ya es suficiente etcétera pues ninguno sabe lo suficiente de hecho nunca vamos a llegar a saber todo lo que podemos o lo de que debemos de conocer de nuestra fe pero si no hacemos el intento si no buscamos entonces eh, conocer más de dios pues qué va a pasar? Que va a llegar un momento en que va a llegar alguien a tocar a nuestra puerta y nos va a decir, "¿Sabes qué? Vente con nosotros, ya no estés allá, vente con con tal comunidad, con tal pastor." Y entonces a lo mejor hasta vemos un poco entre comillas agradable ahí y ahí nos quedamos. Pero nos estamos alejando primero de la iglesia verdadera, de los sacramentos, nos estamos alejando de María Santísima y es una infinidad de cosas por las cuales nos estamos alejando de la fe. Y no vale la pena, no vale la pena, lógicamente, ¿por qué? Porque está en juego nuestra alma, porque es lo que Dios quiere que hagamos. En el siguiente comentario dice, por las palabras de la institución, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Eso está en San Juan 21, ¿verdad? Ahí también Jesucristo le dice, apacienta mis corderos. Es decir, que cuide al rebaño. Que cuide a las personas que están dentro de la iglesia. Y luego dice las palabras, porque, bueno, mencioné hace ratito, o creo no lo mencioné, pero les decía que es importante estar muy tranquilos, porque dice que los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, los poderes del infierno no van a poder contra la iglesia. ¿Sí? Ciertamente la iglesia ha sufrido muchas cuestiones de todo tipo, no, no de ahora, de, de mucho tiempo. Muchos ataques. ¿Por qué? Pues lógicamente porque es la iglesia fundada por Jesucristo. Entonces va a ser lógicamente la más atacada. Pero la promesa de Dios es muy clara. Regreso acá y dice que no va a haber nada. No se va a poder porque dice no prevalecerán contra ella. Y aquí nos menciona, dice San Pedro. Eh, según él eh, ha de ser el fundamento de la iglesia, el fundamento sólido como una roca, es decir, el, el cargo que en la comunidad de los fieles tiene que desempeñar San Pedro debe ser de tal naturaleza que en virtud de él Comunique el santo a dicha comunidad una firmeza y estabilidad insuperable. O sea, Jesucristo sabiendo pues que iba a ir al cielo, aunque lógicamente se queda en la Eucaristía, pero iba a ir al cielo, pues deja a San Pedro y de ahí vienen todos los sucesores, todos los apóstoles, todos los papas, perdón. Quién lo, hasta el día de hoy, pues lógicamente se encuentra como el Papa Francisco al mando de la iglesia. Luego dice: San Pedro además ha de tener las llaves del reino de los cielos, es decir, que ha de ejercer en la iglesia la plenitud del poder pastoral y administrativo. O sea que va a haber en el aspecto de pastoral, en el aspecto de los conocimientos, de ver nuestra parte espiritual y también en las cuestiones que tienen que ver con la cuestión administrativa, porque ciertamente la iglesia pues es una iglesia eh, fundada por Dios, pero tiene la parte humana y necesita estar administrada con los diferentes niveles jerárquicos. Dice, por fin ha de ejercer a la iglesia el poder absoluto de atar y desatar de dichas leyes y derogarlas, de imponer castigos y de absolver de ellos. Dice, en las palabras de institución se da a Pedro el encargo de apacentar toda la grey de Cristo, es decir, de gobernar la iglesia entera. Esa es la labor del Papa. Esa es la labor que desarrolló primero o que le dio primero en este caso a San Pedro y que lo ha desarrollado a todos los papas. En la 257 nos dice ejerció San Pedro realmente el poder supremo y dice después de la subida de nuestro Señor a los cielos San Pedro ejerció constantemente el poder supremo en la Iglesia y fue reconocido en él con unánime y sumisa voluntad por los demás apóstoles y por todos los fieles. O sea, ese se le dio el reconocimiento también en el aspecto humano. Precisamente a San Pedro como el encargado de llevar a la iglesia. Cada vez que debía resolverse o ponerse en, en, en obra algún asunto de importancia, San Pedro era el primero que dirigía la palabra a los otros y procedía en todo como jefe de los demás. Dice: Así lo vemos en la elección de San, San, San Matías. Así el día de Pentecostés, ¿verdad? Que agarró esa fuerza, y San Pedro fue precisamente los que el que impulsó todo esto en el aspecto humano, pero pues sabemos que fue el Espíritu Santo que les dio esa fuerza. Dice, en la disputa sobre los gentiles habían de admitirse en la iglesia o no, eh, por, eh, por fin en el concilio celebrado por los apóstoles de Jerusalén, etcétera. Toda esa información está más bien en los hechos de los apóstoles. Dice también los evangelistas. Al enumerar a los apóstoles, acostumbraban nombrar en primer lugar a San Pedro, o sea, siempre le daban su lugar, a pesar de que ni era el más anciano de los apóstoles, ni había sido el primero que el Señor llamó al apostolado. Pero como dijimos, le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Dice expresamente: Los, hombres de los, doce, los nombres de los doce apóstoles son estos: el primero Simón, por sobrenombre Pedro. Ok, en el Concilio Ecum Ecuménico de Efeso, eso en, el 1400, en 430, perdón, se consideró como un hecho indudable conocido en todos los siglos el que San Pedro, príncipe y jefe de los apóstoles, era la piedra fundamental de la iglesia. Muy bien, pues analizando este punto, ya para ir terminando, tenemos que ver algo importante: tenemos que tener nuestra fe bien cimentada en Dios, en Jesucristo pero sobre todo también cimentada en la iglesia católica. Y este punto que vimos al principio, pues nos debe dejar muy claro que estamos en la iglesia fundada por Jesucristo. Y repito, no es porque yo diga, ah, no, pues me voy a ir a un lugar, a una denominación, para ver qué pasa. No. En este caso está en juego mi, eh, mi salvación, está en juego obedecer y hacer lo que Dios quiere. Y si Cristo vino y fundó una iglesia, pues quiere decir, lógicamente, que quiere que todos estemos partícipes de esta iglesia. Y el último punto que vamos a manejar es el siguiente, las dos últimas preguntas, y con eso terminamos. En el 258 dice, pero no es Jesucristo mismo la cabeza de la iglesia. Por alguien puede decir, bueno, pues si sí, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, porque ahora se está diciendo que es Pedro dice sí Jesucristo la cabeza invisible de la Iglesia, mientras que San Pedro es fue, mejor dicho, su cabeza visible. Ahora pues es el papa que esté en turno. Y en el 259 nos dice, ¿por qué Dios Jesucristo una cabeza visible a la Iglesia? Y dice el Padre en su catecismo, dio una cabeza visible a su Iglesia porque siendo la Iglesia una sociedad visible, era natural que tuviera también un jefe visible, pues lógicamente, imagínense que no hubiera nadie que estuviera a cargo precisamente de la iglesia, cómo podría organizarse, etcétera Y en esta 260 nos dice cuánto tiempo debería durar el cargo encomendado a San Pedro, dice debería durar hasta el fin de los siglos. Cuando aquí se refiere hasta el fin de los siglos, se refiere no propiamente a la persona de Pedro, sino se refiere a los papas que representan la persona de Pedro. Y dice si ¿sí era necesaria una cabeza visible cuando la iglesia todavía era pequeña y solo había pocas herejías, acuérdense que las herejías eran cosas que estaban contrarias a la fe o ninguna, con más razón era necesario cuando la iglesia se extendía, claro, al hacerse más grande. También puede hacerse más grande las dudas, las preguntas, las herejías, las ideas contrarias a la fe. Y dice, y disensiones aumentaban, aumentaba todo, aumentaba el número de personas, aumentaba el número de herejías o de cosas que se decían en contra de la iglesia. Si la iglesia había de permanecer siempre tal cual Jesucristo la fundó, era necesario, fíjense muy bien que también durara la piedra sobre la que estaba fundada, es decir, el cargo supremo que él había ordenado para su gobierno. Y eso cómo se logra, pues extenderlo hacia los demás papas. Y para terminar nos dice, ¿quién es la cabeza visible de la iglesia al morir San Pedro? Pues son los papas actuales. Y nos dice el Padre, la cabeza visible de la iglesia de la muerte de San Pedro es el Padre, el, el Padre Santo o el Papa, porque solo es el legísimo, legítimo sucesor de San Pedro. En la silla episcopal de Roma. Por eso tenemos que dar su lugar y tenerle el respeto que representa al Papa que esté en turno. Y aquí nos dice el Papa, quien también llamamos sumo pontífice, tiene su asiento en Roma, donde San Pedro murió en el año 67 de nuestra era. Eso es algo muy interesante porque en lo personal, una vez un hermano separado me dijo: Oye, ¿por qué eh, este, el Vaticano, que supuestamente, por qué a ver, es, estuvo, por qué está precisamente en Roma? si ahí no estuvo Jesús propiamente. Bueno, pues aquí está claramente, cuando eso pues no sabía, pero pues yo le dije, no lo sé, pero sin duda alguna es una información lógica. Y está aquí, ¿por qué? Porque murió ahí San Pedro en el año 67 de nuestra era. Por ese motivo Roma se llama la capital del orbe cristiano. Y nos dice para terminar el Padre, tanto los concilios como los padres de la iglesia de todos los siglos han reconocido en los romanos pontífices unánime y enérgicamente de palabra y de obra la supremacía y el primado de San Pedro. Ok, ahí están los concilios y es algo que siempre se ha establecido en la iglesia, que bueno, nosotros como fieles a la iglesia católica, pues también tenemos que tener esa disposición hacia el Santo Padre y rezar por él. Porque sin duda alguna el Santo Padre, como cualquier otro sacerdote, como cualquier otro religioso, necesita de nuestra oración. De hecho, en el caso del Papa Francisco, Él lo ha pedido. Él ha pedido que recemos por Él. Así que antes de, de cualquier cosa, pues debemos de rezar por Él, debemos de pedirle que el Espíritu Santo siempre le ilumine para que pueda llevar bien su encargo y su trabajo de llevar la iglesia de Cristo a buen término. Que el Señor te bendiga y te agradezco mucho este tiempo. Mañana nos vemos, Dios mediante, para continuar con lo que es el siguiente tema, que mañana vamos a manejar lo que es el tema del orden jerárquico de la iglesia. Muy bien, pues esperamos que te haya sido útil, ojalá lo compartas y recuérdate, acuérdate que el jueves vamos a transmitir en diferentes horarios algunos videos muy interesantes acerca del jueves de Corpus. Que el Señor te bendiga y gracias, muy amable por habernos acompañado. Hasta la próxima.